Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Mariana y para los que no sepan, yo soy diseñadora de moda. El día de hoy te voy a enseñar a hacer el patrón o molde de la blusa cruzada de una manera muy fácil y sencilla. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a necesitar para hacer el patrón de la blusa cruzada, por supuesto, es papel de patronaje. Puede ser papel periódico o papel bond. Entonces lo vamos a doblar y el doblez va a quedar de este lado. Lo siguiente que vamos a hacer es colocar encima el patrón delantero. Si ustedes no tienen el patrón delantero, no importa, pueden tomar una blusa que a ustedes les guste, la doblan por la mitad y van a hacer exactamente los mismos pasos que le digo a continuación. Una vez colocado el patrón o la blusa encima del papel, vamos a tomar un lápiz y vamos a trazar todo el contorno del mismo. Como verán, ya trazamos lo que es el básico de la blusa. Y ahorita vamos a empezar a hacer las modificaciones. Primero que todo, bajamos un centímetro desde el punto de la sisa y el hombro está muy grande, yo lo quiero de 8 centímetros. Por eso nos paramos en la mitad, en este caso este mide 14 centímetros, nos paramos en 7 centímetros, medimos 4 centímetros para un lado y 4 centímetros para el otro. Lo siguiente es unir este punto del hombro que acabamos de hacer con el escote y el punto del lado contrario con el punto de la sisa, como verán a continuación. Voy a trazarlo con marcador para que ustedes lo puedan apreciar mejor. Perfecto. Ahorita en la parte inferior de la blusa vamos a tomar nuestro centímetro y medimos 26 centímetros. Esto es para darle movimiento y que la blusa nos quede holgada. El punto que acabamos de hacer lo unimos con la sisa de la siguiente forma. Así nos debería de quedar. Recuerden que la blusa cruzada es un diseño asimétrico. Por esta razón tenemos que ahorita cortar por donde está el marcador, abrir el patrón y hacer las modificaciones para que la blusa cruce. Cortamos y ahorita lo abrimos de esta forma y comenzaremos a hacer las modificaciones para que la blusa cruce. Lo primero que tenemos que hacer es tener en cuenta cuánto queremos nosotros que la blusa cruce y hasta dónde queremos que llegue en el lateral. En este caso yo quiero que llegue más o menos a la altura de la cintura, entonces voy a marcar y con una diagonal un poco curveada, que ya ustedes van a ver, lo vamos a trazar desde el comienzo del escote hasta la cintura. Acabo de trazar el marcador para que ustedes puedan ver mejor y ahorita vamos a cortar por esa línea. Ya está listo el patrón delantero de la blusa cruzada y esta misma pieza la tenemos que duplicar, es decir, la tenemos que sacar dos veces. Pueden ver, duplicamos el patrón y lo único que nos queda es voltear una de las piezas, la acomodamos y así es como se realiza el patrón de la blusa cruzada. Si les gustó este video, no olviden suscribirse en el botoncito rojo de aquí abajo y activar la campanita de notificaciones que le avisará cuando suba un nuevo video. Así como también comparte este video con todos tus amigos y déjenme en la cajita de comentarios qué les pareció este patrón.
Voy a estar leyendo todos sus comentarios y respondiéndolos. Les mando muchos besos y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!